Good morning, everyone. So today we're going to start with a new class, okay? Buenos días a todos, chicos. Espero que estén bien. Hoy día vamos a empezar con una nueva clase. So I'm going to share the screen so you can see what I have in mind, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla y ustedes pueden ver lo que tengo en la mía, okay? Y de esta manera vamos a empezar, right? Okay, guys. So the new topic that I have, el nuevo tema que nosotros tenemos para el día de hoy, is the following. It's este. The use of the verb to be. Okay? Okay, chicos. I want to explain this. Quiero explicarles esto claro, okay? Así que pongan atención, ¿sí? Igual ustedes la clase las pueden ver tantas veces como ustedes quieran para que puedan entender mejor, okay? Vamos a hablar del verbo to be, que es algo súper básico en inglés, okay? What is the verb to be? ¿Qué es el verbo to be? El verbo to be en español llega a ser el verbo ser o estar, ¿ok? El verbo ser o estar. Eso quiere decir, chicos, que en inglés nosotros tenemos el verbo to be que sería en este caso am, is, are. Ya les voy a compartir cuál es, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo. Are you from England? No, we aren't. We are from China. ¿Sí? ¿Eres de Inglaterra? No, no somos. Nosotros somos de China. ¿Eres? El verbo ser o estar. ¿Eres de Inglaterra? So, aquí tenemos are. Y aquí tenemos aren't, el negativo. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son los tres del verbo to be. ¿Ok? Ok, chicos. Aquí tenemos algunos ejemplos, solo para ir viendo poco a poco en oraciones como el verbo to be. He's Tom and she's Helen. Es para presentar a una persona. They are friends. Okay. Aquí tenemos el verbo to be. Nosotros tenemos el verbo to be tres formas. Tenemos am, is y are. ¿Sí? En inglés tenemos tres formas. Ustedes pueden ver aquí en la esquina. Ustedes pueden ver esto. Tienen aquí... déjenme ver. Aquí ustedes tienen am, ¿sí? Este es el número uno. Este es el número dos, is. Y este es el número tres, are. ¿Sí? Nosotros tenemos estas tres formas del verbo to be. Am, is, are. Pongan atención. En español esto significa ser o estar. Si ustedes dicen yo soy, sería I am. Tú eres, you are. Yo soy o yo estoy, tú eres o tú estás. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos am, is y are, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla. ¿Ok? Perfecto. Entonces, chicos, nosotros también tenemos formas cortas y formas largas. Eso se llama contractions in English. ¿Sí? Ustedes pueden escribir. En la escritura dicen I am, usan dos palabras, o pueden decir I am. ¿Sí? Es una construction que simplemente unen las dos palabras con una apóstrofe, las fusiona, ¿ok? Ustedes aquí tienen las formas largas y cortas. Recuerden, chicos, aquí ustedes en el slide tienen todo, ¿ok? Si quieren volver a ver, pueden hacerlo. Entonces, esto significa yo soy o yo estoy, tú eres, tú estás, él es o él está, ella es o ella está, esto es o esto está, nosotros somos o nosotros estamos, ustedes son o ustedes están, ellos son o ellos están, ¿ok? Cualquiera de las dos. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. ¿Ok? Recuerden, el verbo to be son tres. Am, is, are, los que están aquí. ¿Sí? Y significa ser o estar. ¿Sí? Y aquí tienen ustedes los personal pronouns. Yo, tú, él, ella, esto, nosotros, ustedes y ellos. ¿Sí? ¿Y con cuál va cada uno? Recuerden. Am siempre va con I. Are siempre va con you, we, you, they. Y is solo va con he, she, it. Y eso es todo. ¿Ok? Aquí tienen las formas cortas y las formas. Ok, chicos. Continuemos con esta parte. Después de eso, nosotros tenemos formas. La negativa. ¿Sí? Usted dice, yo soy alto. Dice, I am tall. ¿Sí? Utilizando solamente esta forma de aquí. Si usted dice, yo no soy alto, usted dice, I am not. La única diferencia en la forma negativa es que usted le añade el not, ¿sí? Y eso es todo. I am not tall, yo no soy alto.
I am not in Cuenca. Yo no estoy en Cuenca. Sí, porque recuerden que es el verbo ser o el verbo estar. Sí, y la forma corta igual, solamente lo unen las dos primeras palabras. I am not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. ¿Okay? Esto significa yo no estoy o yo no soy. Él no está o él no es. Tú no estás o tú no eres. ¿Okay? Y aquí tenemos todas las formas largas y cortas. ¿Okay? Recuerden, estamos hablando del verbo to be, el verbo ser o el verbo estar. Continuemos. Y para las preguntas, ¿qué pasa? Muy fácil. Solamente le invertimos el verbo con el sujeto. ¿Sí? En este caso, ahora el verbo va a ir primero. El verbo to be. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? ¿Sí? Estamos nosotros invirtiendo para hacer una pregunta. Are you from Ecuador? ¿Eres de Ecuador? ¿Sí? Y una oración positiva sería you are from Ecuador, ¿sí? Usted cambia este por este cuando es una oración afirmativa, pero cuando es una pregunta siempre el verbo to be se mueve al principio, ¿sí? Se mueve. Ustedes como ven aquí ahora está al principio porque estamos hablando de una pregunta, ¿ok? Aquí tenemos algunos ejemplos. I am in New York now. Yo estoy en Nueva York ahora. Miren chicos, aquí ustedes tienen los tres verbos to be aquí, ¿sí ven? Tienen estos tres. Am, is y are. Tienen los tres. Estos son el verbo to be, ¿sí? Que significa ser, estar. Y aquí ustedes tienen sujetos, ¿sí? El sujeto. O sea, que estas personas están haciendo algo. O el verbo to be se refiere a estas personas por algo, ¿sí? Dice, I am in New York. Yo soy o yo estoy en este caso en Nueva York ahora. Pueden utilizar cualquier sujeto. My father, he, my sister, Boston, it, etc. My father is in Boston. He is a mechanic. My sister is in Puerto Rico. Boston is a city and it is beautiful. Aquí tenemos algunas oraciones en presente simple usando el verbo to be para que utilizamos. ¿Okay? Y la última, we are students, nosotros somos estudiantes. You are a teacher, tú eres un profesor. Puerto Ricans are citizens of the United States. Los puertorriqueños son ciudadanos de Estados Unidos, etc. Ok, chicos, vamos a ver. Espero que vayamos entendiendo poco a poco, ¿ok? Recuerden, seguimos con el verbo to be, tres maneras, am, is y are. Muy bien. Ok, continuemos. La siguiente que nosotros tenemos aquí es, déjenme borrar esto. ¿Ya? Aquí tenemos otros ejemplos. ¿Para qué utilizamos el verbo to be? Es decir, ¿para qué utilizamos am, is y are en inglés? Aquí tenemos para una descripción, Istanbul is beautiful. Ustedes están describiendo algo. Mis zapatos son lindos. My shoes are nice. Mi mamá es hermosa. My mom is beautiful. Para describir algo utilizamos el verbo to be. ¿Para qué más? Classification or definition. Para clasificar algo o para definir algo. Ankara is the capital of Turkey. O pueden decir Quito is the capital of Ecuador. ¿Okay? Están describiendo algo. ¿Sí? Una descripción. Para, para localizar algo. ¿Sí? Izmir is in the west. Él está en el este. ¿Okay? Place of origin, ¿sí? ¿De dónde son? We are from Mexico, México. O I am from Ecuador. He is from England. She is from China. ¿Okay? Cuando estamos hablando de nacionalidades, utilizamos el verbo to be. Para la edad, ¿sí? Dicen, I am 29 years old. ¿Sí? Yo tengo 29 años. Él tiene 10 años. Ustedes dicen, he is 10 years old. ¿Okay? Ella tiene 2 años. She is 2 years old, etc. ¿Sí? Para weather, que significa el clima. It's hot in Puerto Rico. ¿Sí? Es caliente en Puerto Rico. It's cold in Cuenca. Está frío en Cuenca. O para la hora, para decir la hora. It is 6 o'clock. Son las 6 en punto. ¿Ok? Para eso estamos hablando con el verbo to be. ¿Sí? Para todos estos ejemplos. Ok, chicos. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Aquí tenemos, tenemos be with descriptions. Aquí está con descripciones. Sí, como les dije, el verbo to be usamos para hablar de descripciones. New York is very big. People are helpful. The weather is nice. I am tired. ¿Sí? Aquí estamos usando, aquí tenemos, chicos,
Para describir siempre usamos adjetivos, ¿ok? Adjetivo es una palabra que modifica un sustantivo. Algo grande, pequeño, lindo, etc. Entonces, si estamos describiendo, vamos a usar el verbo to be. New York is very big. People are helpful. The weather is nice. I am tired, ¿sí? Nueva York es muy grande. La gente es colaborativa. El clima es bonito y yo estoy cansado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esto. Tenemos be with descriptions para describir algo. We use form to be with words that describe the subject. Palabras que describen al sujeto. ¿Sí? New York is big. New York y Chicago are big. ¿Sí? Aquí estamos usando un singular y plural. ¿Sí? Is big, are big. Ok. Bueno, aquí tenemos algunos más ejemplos de cómo usar el verbo to be. ¿Okay? Vamos a continuar para no quedarnos con el tiempo. Aquí también para hablar de, seguimos con descripciones, he is hungry, él está hambriento, it is thirsty, él está sediento, they are angry, ellos están enojados, and we are afraid, ellos están asustados, ¿sí? Aquí estamos usando el verbo to be, recuerden, para describir qué está pasando, cómo se siente, ¿ok? Ahora, aquí dice con para definiciones, ¿sí? I am a student, ¿sí? E incluso aquí también es para profesiones, ¿sí? Mi mamá es una enfermera. My mom is a nurse. Mi papá es un profesor. My dad is a teacher. ¿Okay? Entonces, usamos el verbo to be para descripciones. ¿Sí? Aquí tienen algunos ejemplos. Miren en la pantalla. I am a student. You are a teacher. New York is an interesting city. Nueva York es una ciudad interesante. Igual estamos hablando de descripción. ¿Okay? Singular y plural, New York and LA, que significa Los Ángeles, are big and cities. Son ciudades muy grandes. We are foreign students. Somos estudiantes extranjeros. Recuerden, chicos, el verbo to be. Aquí les estamos dando cómo damos el uso. Son tres. Am, is, are. Sujeto, verbo to be y después complemento. ¿Okay? Be with definitions. Ahora con una definición. A noun is a person. Bueno, aquí estamos describiendo qué es un sustantivo. Un sustantivo es una persona, una cosa, un lugar. Cualquier cosa que ustedes puedan percibir con sus sentidos. Eso es un sustantivo, ¿ok? El aire, pueden ver una película, etcétera, y todo eso, ¿ok? Continuemos. Aquí tenemos más ejemplos con el verbo to be. He is a postman. They are doctors. It is a cat. O sea, aquí estamos hablando de descripciones, ¿ok? Is, are, is. Sí, eso es el verbo to be. Él es un cartero. Ellos son doctores. Esto es un gato. Estamos hablando de, en este caso, de profesiones y de descripciones, ¿ok? Aquí tenemos más. She is a hairdresser, he is a singer, and he is a baker. ¿Okay? Ella es una peluquera, él es un cantante y él es un panadero. Miren cómo usamos, chicos, el verbo to be, ¿sí? No es muy complicado en realidad. Tenemos primero, estas son oraciones afirmativas. Tenemos el sujeto, tenemos el verbo to be, y después el complemento, o para completar la oración. Igual, sujeto, verbo to be, complemento. Lo mismo acá, sujeto, verbo to be y complemento. ¿Ok? Recuerden, aquí estamos hablando de profesiones. She is a hairdresser, he is a singer, and he is a baker. ¿Ok? Muy bien. Ahora aquí estamos hablando para descripción, para qué cosa, qué es. Sí, it is a tennis ball, they are brushes. Esto es una pelota de tenis y estos son cepillos. ¿Ok? Entonces, en este caso, aquí hay unos pequeños ejercicios, chicos. Este va a ser un pequeño deber que ustedes van a hacer, ¿sí? En estas siguientes slides que ustedes tienen, en esta, y en estas tres, ¿sí? Esas tres. Lo que quiero que hagan es que escriban las oraciones, ¿ok? Usando el verbo to be. Es simple, chicos. Si ustedes no saben el significado de los dibujos, pueden buscar en un diccionario. Por ejemplo, aquí estos son pájaros. Ustedes van a poner, estos son pájaros. ¿Sí? Van a buscar luego en el diccionario, perdón, si no saben cómo es pájaros, cómo es. Pájaros es birds. Encuentran birds en el diccionario y después van a poner they, el verbo to be, are, porque son dos, plural, birds. ¿Sí? Y eso es todo. Recuerden utilizar los pronombres personales. Eso es lo más básico. Ya hemos visto en clase los pronombres personales. Okay. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Sí? Eso deben tener en mente, ¿sí? Para poder hacer esto. Igual esto, ¿qué es? Es un niño, ponen boy, ¿sí? He is a boy, etc. Y esto va a quedar como tarea para que ustedes hagan. Las oraciones son en realidad 1, 2, 3, 4, 5 y 6 oraciones que ustedes tienen que hacer.
Y me la pueden enviar vía WhatsApp o me pueden enviar por Facebook, ¿ok? Hacen las oraciones, toman una foto y me la envían y eso es todo, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Espero, chicos, que esté claro el uso. Aquí tenemos más ejemplos de cómo utilizar el verbo to be, ¿sí? Y bueno, eso es todo por hoy, ¿sí? Ok, chicos, recuerden, el verbo to be nosotros tenemos tres formas. Am, is, are. Aquí nosotros vimos las formas afirmativas, las negativas y las preguntas. En las negativas ustedes van a poner solamente not al lado del verbo to be y en las preguntas ustedes mueven el verbo to be al principio. Ok, chicos, eso es todo por hoy. Espero que entiendan. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer a cualquier momento y yo les voy a ayudar con mucho gusto. Ok, hagan el deber que les acabo de mandar. Practiquen, please. Vean otra vez la slide. Vean. Cuidadosamente, please check them carefully and then you're going to be able to do the activities well. Okay? Van a poder hacer las actividades. Muchas gracias, chicos. Eso ha sido todo por hoy y esperemos que tengan un excelente día. Okay? Bye, bye.